Good evening, Brian, David, Francisco, Good evening, teacher. Manuel, Hello, teacher. Daniel. Good evening, teacher. Good evening. How is everything? How is your life? How is everything? No, Luis is oyente today. She's a listener. Good evening, good evening. Good Alfredo evening, en Alfredo en only Alfredo. Pues Carlos is entering. teacher. Good evening, the rest. Okay. I hope that you are okay. And let's start. Let's start. Today we are going to continue with the unit number two. Okay, the topic for today is simple present information questions, but related to the topic that we are covering in the unit number two. That is, okay, socializing. When we talk about socializing, we talk about the company in which you work, and we talk about personnel in your company. What we are going to learn today, what is the objective? Introduce personnel providing information about their position. Okay, so what is your position? What is your occupation in the company? So that's what we are going to talk about the information about your position. And we are going to introduce people. In this case, in the company personnel. Okay, discussion questions. Do you usually receive business guests in your workplace? Okay, guess what is guess? Okay, people that are visiting your company, they are not working in the company, they are visitors. Okay, guest. So answer the question, please. Do you usually receive business guests in your workplace? You usually receive business guests in the Pedregal? Yes or no? Nobody is going to answer. Never. Like some people from other companies. No. What is business question, teacher? Business, guess.
They are guests are people visiting the company. No, business is negocios, right? Business guests is Yes, teacher. so yes. Okay, I think that yes. Okay, you receive people from other companies. They are your business guests. Your business guests. Okay, that is the first question. Now, the vocabulary. In the vocabulary. Okay, first we have trainer. What is a trainer? Okay, first is a noun. It's a person who trains people. A coach. Okay, a coach. Instructor. In other words, entrenador, right? Staff. What is a staff? A staff is a noun. All the people employed by a particular company. Okay, we have empleados. Okay, you know, we have other word, we have some words related to this. Okay, there are synonyms. For example, you have employees. You have workers. Okay, workers, employees, staff, it's the same. Okay, in charge of, well, this word we already learned in the last week. In charge of is in control of. Okay, it's a phrase. It's a phrase and the meaning is in control of. Those are the words that we are going to learn in this part. Now the conversation. I'm going to read the conversation and then you listen and we practice. Okay. We have Miss Tate. Hello, good morning. Are you Mr. John? Yes, I am. I'm Miss Tate. I'm the trainer. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Miss Tate. Let me introduce the staff. This is Mario. He's the branch manager and this is Leo. Okay, when you are introducing people, you say this is. You don't say he is or she is. You don't say that. You say this is. Okay, when you introduce people, introduce is presentar, right? Presentar, introduce. Welcome, nice to meet you. Nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Okay, here we introduce the question, what do you do? In other words, what do you do is, what's your occupation? Say, what is your occupation? I am a teacher. What do you do? I am a teacher. Same question, different form of asking the same. Okay, what we are asking is about the occupation. What do you do? I am a teacher. What is your occupation? I am a teacher. Nice to meet you. I'm in charge of the kitchen staff. Great. Ah, Mr. John, what does the girl over there do? Same question, right? But what does the girl over there do? It's asking about other person. Okay, what do you do is asking to you, and what does the girl over there do? What does the girl, okay, another person. Okay, it's a, you know, you say, what do, because it's to you. What does, it's like you say, she here, right? The girl, what does the girl, it's like I say, she, what does she, okay? What does the girl over there do? Okay, we have this conversation. Okay. She's Nisa. She is in charge of purchases. She's in charge of purchases. Okay. So we have this conversation. I thought that it was to everything. But we have. What do you think is in the number one? Okay, what is
we complete here in the question. What Mario in space? What does Mario what do? Does... What does Mario do? What does Mario do? Okay, question number two. What do you do? What do you do? What do you do, Leo? Wait a minute, please. Okay, but well, number three. What does Nisa will say, because Nisa is a name. I don't know which name is this. Okay, what does Nisa what? Do. Do. Okay, so we have the examples of the question asking about occupation. What does Mario do? He is an engineer. He is an actor. He is an operator. He is a supervisor. Or okay, he is. And the number two, what do you do, Leo? I am a employee. I am a teacher. I am an operator. I am a supervisor. Okay. What does Nisa do? She is an actress. She is a cook. She is an engineer. Okay. So that's why, how you answer this. I'm going to write it here, the example. What does Mario do? He is an actor. An example, I can say he is an engineer, whatever. What does what do you do, Leo? I am an engineer. In the second, what does Nisa do? She is an operator. Okay, that is the way that we answer asking about jobs. Okay, this is, we are going to stop presenting here, and we are going to present in the manual, because this conversation, we are going to do it. Okay, this conversation is here in the manual, page 21. Okay, here you have the same exercise. Okay, asking the questions and answer the questions. But we are going to do it. Okay. ¿Podrían en este momento, por favor, escuchar el audio que yo les mandé en el WhatsApp? De la conversación. Escúchela unas dos veces.
Hello, who is Josué Oseas? Estaba en de otro grupo quizá. No es que a veces entran a supervisar, pero siempre tiene el de inglés corporativo. Finish, guys. Okay. Well, voy a explicar la actividad. Bueno, no sé si ya terminaron o no, pero si no terminaron, pueden hacerlo dentro del día del breakout. Van a hacer lo mismo, pero van a hacer la conversación, van a ser cuatro personas. Cuatro, ¿verdad? Porque son cuatro los que intervienen. Y vamos a hacer la conversación personalizada, ¿verdad? Van a presentarse entre ustedes mismos usando sus propios nombres. Y cuando digan, what do you do? Va a decir, I am in charge of kitchen staff. Van a decir, porque fíjense que la misma pregunta, what do you do, es para preguntar qué hace, ¿verdad? Pero usted puede decir la ocupación o en sí una actividad también. Okay? Entonces aquí cuando dice, what do you do, usted va a responder en sí lo que hace. Ok, aquí dice, I am in charge of the kitchen staff. Usted dice lo que hace en la voz. O sea, cada quien va a saber qué va a poner porque la realidad yo no sé qué es lo que hace cada quien. Entonces, cuando dice, wait, what does the girl over there do? De alguien más, ¿verdad? Entonces, es alguien de, déjenme ver. She needs a change of purchases. Vaya, déjenme ver. Es Miss Tate, es uno, ¿verdad? Miss John es otro. Mario es otro. En Leo es otro. Nisa no está, ¿verdad? Porque es alguien que no está en la conversación. Ok, serían cuatro personas. Ok, ¿está claro cómo es? Yes. Yes. Hello, Michelle. Me está participando, Michelle.
Hola, teacher. Hello, Marcos, acaba de entrar. Sí, es que estuve intentando entrar desde hoy y me sacaba, teacher. No sé si se fijó que alguien se estaba entrando y saliendo. Sí, con un nombre diferente como Josué. Ajá, cabal, yo era. Es que fíjese que, sí, es que mi cuñado ocupa mi computadora para recibir clases en la mañana. Entonces, aparecía el nombre de él, por eso me salí. Ajá, es que cuando vaya, la computadora tiene el nombre del usuario, del dueño vinculado a las cuentas. Y si Ajá, cabal. él ya se vinculó su computadora con la de él, le quitó la cuenta a usted. Sí, así le va a salir. Ajá, cabal, cabal. Entonces, eso de las computadoras personales es de tener solo uno, porque se vinculan las cuentas. Se vinculan, va. Sí. Bueno, ahorita lo voy a mandar a un grupo, ¿ok? Porque Okay, están teacher. haciendo una conversación. Pues. ¿Qué pasó? Y ya lo mandé al grupo, no le sale la invitación. Sí, me salió moviéndose y de repente volvió a caer aquí mismo. Oh my God. Pero, ¿y en qué estaba entonces con teléfono? Okay. Let me introduce. This is Mario. ¿Qué es usted, Mario? Yo soy un operador. I'm operator. Okay. He is the operator. And ¿cómo es la otra niña? ¿La que iba a ser Leo? La Wendy. Y Leo, Dania. Hello, good morning. Are you Mr. Julia? Pero es que lo vas a... Es que no lo vamos a cambiar con nuestros nombres o solo así. Sí, por Sí, eso pero dijo tu Julia. nombre. Mr. Julia, pero ahí creo que me tiene que decir Miss Julia. Ajá, Miss Julia. Ah, perdón. Pero que no es con apellido. Hello, no, los títulos se ocupan con apellidos. Es ya. Con el apellido sería Miss Varías. Varías. Miss María. No, Ya me Oreo, dio hambre. Yo puedo compartir, pero no deja escribir ni nada. Lo hacemos manual, entonces.
No me digan que aquí quedó nadie que compartiera. Francisco, o sea, ya no puede usar su compu. Oh. Oh, wow. Háganlo manual entonces. Manual vamos a hacer, teacher. A la vieja escuela. Hace falta un montón. Leo sería Rafael. ¿Quién es Mario? Va, ¿quién es Mario ahí? Rafael. Mario Becerra. Hi, Marco. Hola, teacher, me cambié la compu para... Vaya, ¿y en qué grupo estaba? En el trepa. Uno, dos, tres, cuatro. Ahorita voy a poner mano. Somos cuatro. Aquí, sí, viene cuatro, aquí viene El Salvador ya. Marco. Está Marquito ya. The Savior. Ahorita lo voy a poner. Yo sí. ¿Será que le está fallando la señal ahí? No, no sé. Pero sí me escuchan a mí. ¿Sí? No. Sí, sí te escuchamos. No, pues Antonio quizás le falle. Quizás. ¿Antonio? ¿Está ahí en la clase, Antonio? Es que si Antonio no responde, entonces lo pondremos, tendré que poner a alguien más. Sí respondió, pero quizás le está fallando la señal. Bueno, esperemos. Pero hay que... Esperemos. Leo, que es el papel, el que menos dice, mírenme. A él le dejamos. Sí, déjenle. A él, sí.
Hello, Natalie. Good morning, Ana. Are you ready? Y ahí dice, bueno, teacher, una pregunta. Yes. Yo soy un operario comodín y la traducción me sale wheel car operator. ¿Está bien así? Carta comodín operario. Es carta de juego. El joker. Está la traducción. ¿Cómo se da? No, no, pero fíjese de que sí, comodín es igual caer comodín. Pero no tendrá otra. Es el Joker. Por ahora, ajá, no sé. El Joker de la compañía. Joker. El Joker. Joker operero. Vaya, Wildcard es el comodín, pero porque parece que sea un comodín del juego, pero no sé cómo sería un operador comodín. Jamás había oído eso. Ah, sí, póngalo, porque es la expresión. Es la expresión, va.
Sí. Sí, así déjelo. ¿Ya lo tienen listo? Lo estamos armando ahorita. Nos falta. She is Nisa, she is the char purchase. Hey, hello guys, van a ocupar el mismo nombre de Nisa. Sí. Bueno, como no está en la conversación, ¿verdad? Está en la conversación. Se lo hubieran puesto de alguien de la compañía, ¿verdad? Que está encargado de compras en su compañía. Sería bueno que usaran el nombre. Si sí, se la saben, ¿verdad? Porque a veces uno no sabe mucho de las compañeras. Porque si no, así déjenme. Es in charge of purchases. Purchases. You're ready, guys? I'm not yet. Ya tenemos claro, teacher, lo que vamos a decir, solo lo está tratando de editar para no confundirlo. Okay, try to do it faster, please. Hola, teacher. No, todavía me estoy riendo de lo que dijeron ustedes. tenemos una duda, teacher. Ajá, tell me. De las últimas, de habla Rafael, ya debo las últimas tres líneas, ahí dice, nice to meet you, I am charged of receiving, ahí sí sería el verbo receiving, no sería receive. No, no, porque acuérdese que después de una preposición va el verbo en gerundio, o sea, con ing. Después de una preposición. Sí, eso es regla general. Dice que cuando vimos esa clase, vimos esa expresión in charge of. Y el ejercicio era que ustedes pusieran el verbo con ing, ¿se acuerdan? Sí. Vaya, pero aún así, que no se haya visto la frase en la clase, siempre después de una preposición el verbo va con ing. Hoy tenía yo esa duda, teacher. I am in charge of receiving the invoices in the system. Teacher. Okay. Yes. También se puede decir multi-operator. Multi-operator, o operador múltiple. Sería más. Bueno, si ustedes conocen ese término múltiple, dentro de lo que cabe de la función en el lugar de trabajo, entonces pónganlo. Porque como bueno, ustedes saben sus funciones en cada puesto, ¿verdad? Más que yo. Sí, que también a los comodines también les dicen multi-operator. Ah, pues entonces mejor pongan ese, multi-operator. Multi-operator. Y no nos va a dar bullying la teacher cuando leamos ahí. Van a decir que es salvaje, una carta salvaje le van a decir. Se le quita carta, queda como salvaje nada más. Ajá. Así, multi. 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 Dice que multi es con I latina. Sí, no, no. Sí. Multi. Multi operator. Multi. 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 Lleva como suena la U.
Ok, ya se la voy a buscar para que la escuchen. Ok. Oh, looking at how to pronounce this word, both in British English and in American English, as the pronunciations differ. In British English, this is more often than not usually said as multi. You do want to stress on the first syllable, the mal syllable, multi. In American English, however, it is usually multi. Multi. La U suena como multi. 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 Que cuando me aparece este así casi no me gusta. Me gusta más uno que tiene la boquita que sale. Una boquita que sale es más rápido. Ese mucho le ponen cositas ahí que entre medias, no van directo. Ok, pero no sé si lo oyeron, es multi, multi, multi-operator, multi-operator, multi-operator. ¿Cómo se pronunciaba lo último, teacher, donde dice Purchases. Nisa Chis, Charge? In charge of, in charge in charge of? Purchases. 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 In charge of purchases. Exactly. Good. Vale, no se olvide la hora de decirlo. Practíquenlo una vez más que ya voy a cerrar las alas. Ok. In charge of okay, guys, now you are here. I'm going to assign the order in which you are going to pass. The number one is Brian, Dania, Fatima, Julia. Two, Clara, Francisco, Manuel, Marco. Three, David, Jaime, Jenny, Rafael. Four, Alfredo, Antonio, Carlos, Natalie. Five, Jocelyn, Lady, Mario, and Rudy. Okay, go ahead, number one.
Number one, Brian, Daniel, Judith, and Julia. Listo. Yeah. The one that can turn on the camera, I would appreciate it. Hello, good morning. Are you Miss Barilla? Yes, I am. I am Miss Ramirez. Mister. I am Dale. Right? Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Mr. Ramirez. Let me introduce the staff. This is Judith. She is the branch manager, and this is Dania. Welcome, nice to meet you. Nice to meet you, Judith. Nice to meet you. What does the girl over there do? Nice to meet you. I am in operary. Well, so, Mr. Miss Barrias, what does they do? Or what they do? She is Nisa. She is in charge of part chassis. Okay, thank you. I don't know if it is me, but I listen the volume. I don't listen very well. Yeah. Okay, the number two is. Okay, go ahead. Number two, Clara Francisco Manuel y Marco. Okay. Hello, good morning. Are you Mr. Clara? Yes, I am. I am Mr. Francisco, reception assistant. Nice to meet you. Hello, nice to meet you. Hello, nice to meet you, Mr. Francisco. Let me introduce the staff. This is Manuel. He's saving work. This is Marcos. Welcome, nice to meet you. Nice meeting you, Manuel. Nice to meet you, Marco. What do you do? Nice to meet you. I am in charge. I am a wheel car operator. Great. Oh, Mr. Clara. What does the girl over there do? She's Jenny. She is quality. Okay, finished, teacher. Okay, wait a minute. Please don't stop the sharing. Only two observations. Okay. When you style it, like a Mr. Miss. You use the last name. For example, Miss Sanchez, Mr. Maravilla. Okay, you use the last name.
And when you use occupations, you use the indefinite article is a or an, according to the beginning of the occupation. In this case is, you say, Manuel, he is a serving worker. Okay, for example, I am a teacher, I'm an operator. Here is, he is a serving worker. Only that. Okay, now, thank you very much. Thank you for your participation. And continue number two, number three. Is David. You see, David, they use the white card. Hello, good morning. Are you Mr. David? Yes, I am. I am Miss Jenny. I am the operator. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Miss Jenny. Let me introduce the staff. This is Jaime. He is multi-operator. And this is Rafael. Welcome. Nice to meet you. Nice to meet you, Jaime. Nice to meet you, Rafael. What do you do? Nice to meet you. I am in charge of receiving the invoice in the system. Great. Oh, Mr. David, what does girl over there do? She's Nisa. She's a charge of purchases. Finish, teacher. You remember. Okay. Yes. The same for you. Sorry not to tell you before, but I was focused on what you say, multi-operator. I didn't read. But you say, for example, Mr. David, you say Mr. Martinez, right? And you, Jenny is Miss, I don't know your last name because it's not here, Jenny, but you have to use your last name. Not Jenny, use your last name. Jenny, ¿cuál es su apellido? Rodriguez. Uh-huh, Miss Rodriguez. Ay, a propósito para varios de ustedes, lo siento, pero es que como cada grupo pareja tiene su propia creatividad, ¿verdad? Y ahí sí ya se me escapan, o sea, me superan, ¿verdad? Pero varios ocupan la presentación de PowerPoint para modificarlo y ahí ya les queda la conversación, ¿verdad? Se ve más organizadita y bonita, ¿verdad? Ahí la que yo les pongo. Solo le cambian los datos y es mejor. Claro, eso es creación de los que lo hacen. A mí no me había ocurrido, la verdad. Pero los felicito. Okay. Okay. Finish, sure. Finish, yes. Clap your head. You are an excellent student, guys. Okay, group number three. Yeah. No, number four is Alfredo, Antonio, Carlos, and Natalie. Hello, good morning. Are you Mr. Natal? Yes, I am. I am Mr. Jonathan. I am the supervisor. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Mr. Jonathan. Let me introduce the staff. This is Alfredo. He is a warehouse assistant. Welcome. Nice to meet you. Nice to meet you, Alfredo. Nice to meet you, Antonio. What do you do? Antonio.
Ay, perdón. Nice to meet you. I am Chark of the kitchen staff. I am an operator. I sell clothes. Great. Oh, Mr. Natalie, what does the girl over there do? Okay, ya no está como oyente. Vaya. Dos observaciones o tres, algo así. Vaya, lo que dijo Antonio, dijo lo que está en el manual, pero también dijo lo que él es. Entonces, lo que está en el manual no aplica, porque ustedes no hacen nada referente a cocina. In my house, teacher. Eso no lo hubiera dicho. ¿O cómo? ¿Está en la casa? No, esto es en el trabajo, acuérdense. Vaya, y una preguntita, ¿está casada Natalia? Oh. Porque Mrs., ese que lleva una RS quiere decir Mrs., y se pronuncia Mrs., y quiere decir que está casada. Y siempre, ¿verdad? Lo mismo que se usa con el apellido. Entonces sería, bueno, ahí no le veo, sería Sorto. ¿Verdad? Si lo pone que es Sorto, pero tendría que ser Miss Sorto, si es soltera. Mrs. Sorto quiere decir que es el apellido del esposo. ¿Está claro, Miss Natalie? Vaya, y ahí Jonathan, que creo que es Carlos. Sí, es que me gusta más Jonathan, por ejemplo. Se puso Miss. Acuérdese, Miss es señorita. Entonces, realmente el teacher no corregimos nada, solo lo copiamos y lo pegamos y lo hicimos lo más rápido posible. Sí, eso veo, ¿verdad? Varios lo dejaron igual, pero por si acaso, ¿verdad? Se lo habían hecho intencional, les estoy explicando. Entonces aquí sería Mister, ¿verdad? Mister, y el apellido sería, quiero ver cómo es el apellido. No, es que no se ve ahí. Lo veo. Ok, vaya solamente, ok, only that. Thank you very much. Thank you very much. The next is. Quédate trabada ahí. Next is Jocelyn, Lady, Mario, and Yuri. Hello? Yes. Estamos. Okay. Hello, good evening. Are you Miss Lady? Yes, I am. I am Miss Yuri. I am the quality auditor. Nice to meet you. Nice to meet you, Miss. Let me introduce the staff. This is Mario, Miss Pereira, and this is Jocelyn. Welcome. Nice to meet you. Nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Jocelyn. What do you do? Nice to meet you. I'm in church talk, check the garment. Great. Oh, Miss Lady, what does the girl over there do? She is Claudia, she's the floor manager. Okay, very nice, excellent. I like it. Very original, very professional. You're nice students. Okay, guys, let's continue with the presentation of the class. Okay, the topic for today is W's question, right? What are W's questions? Well, let's present. What are W's questions? Information questions, it's the same, okay? They are used to request information that has not been previously mentioned. They always begin with a W's question word, what, where, when, why, which, how,
who's, whom, who. Okay, so when we ask a question, for example, what is your name? Okay, I need the information. I need information. Where do you work? I need that information. When is your birthday? Okay, so that's why they are called information question. We don't know the answer. We don't know the information. We haven't mentioned it before. So we use a W question according to the information I need. For example, okay, W question words. If I need to know about things, abstract or concrete words, I use what. If I need to know about people, I use who. If I need to know about place, where, when, time, whose, position, why, reason, which, choice, whom, people as an object, how, manner, form. Okay, in Spanish, I want to say this, right? En el curso que yo les di anteriormente, yo les mencioné a ustedes cuando vimos este tema, si se acuerdan que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Information questions, pero aplicado a anteriormente, como se, algunos temas se reciclan. Pero en aquella ocasión yo les presenté esto, porque esto es como original mío, digamos, presentárselo así. Entonces, este, cuando presenté eso, yo les dije que hum, no lo íbamos a ver, no lo íbamos a explicar, porque iba a ser más explicado más adelante. Porque ustedes todavía no habían trabajado o practicado sobre lo que era un objeto. Ahora que ya sabemos qué es un objeto, ya podemos aplicar una pregunta usando hum. Cuando hum es cuando el objeto es persona, ¿ok? Por ejemplo, si yo digo, I love, iba a decir un nombre de aquí, pero no, lo voy a cambiar. Alguien que no haya aquí el nombre, no, ya sea. David. Robert, digamos. Robert creo que no hay. I love Robert. Vaya, entonces ahí nos dice, I love Robert. Robert es un objeto, ¿va? Porque en él recae la acción. ¿Se acuerdan cómo encontrábamos el objeto? Entonces ahí cuando digo Robert, que el objeto es una persona, ahí sí, cuando yo pregunto por esa persona, entonces ahí se usa whom. Por ejemplo, si usted me decía, teacher, whom do you love? Whom do you love? Fíjense, I love Robert. ¿A quién amas, verdad? ¿A quién amas? Sería, ¿a quién? Whom? Whom do you love, teacher? I love Carlos. Ah, no, se me salió. I love Robert. Es que ese nombre que siempre lo uso. Ok, sorry. I love Robert, I say. Ok. Vaya, no sé si alguno de ustedes todavía no tiene muy claro qué significa alguna de estas palabras. Teacher, entonces ese home es ¿a quién? ¿A quién? Ajá, ¿a quién? Ok. Vaya, alguien que no tenga dudas de eso, porque eso ya lo habíamos visto antes, ¿verdad? Pero si se les ha olvidado, ¿está claro lo que significan todas estas palabras? Repetir, teacher. Vaya, lo voy a repetir así rápido. What es qué, who, quién, where, ¿dónde? ¿When? ¿Cuándo? ¿Whose? ¿De quién? ¿De quién? Es de pertenencia, ¿verdad? ¿De quién? ¿Why? ¿Por qué? ¿Which? ¿Cuál? ¿Whom? ¿A quién? ¿How? ¿Cómo? ¿Ok? Now let's continue with the next explanation. Ok, example of information question, W questions, it's the same. Information question with B. Okay, you have, for example, where are they from? W question word, where, to be,
are subject day complement form. Okay, you use the structure, okay? W is question word, verb to be, subject and complement. Now look this. Well, another example. What is your name, lady? Okay, W is question word, verb to be, subject and complement. Simple present information questions. Okay, W is question word. The auxiliary do or does according to the subject, remember? Subject. No se ve. No se ve. No, solo pantalla azul está. Solo la pantalla azul no ha pasado. ¿Qué será? Porque si yo sí lo estoy viendo. Una vez me pasó eso. Como que está cargando, ha quedado, de hecho, nada más. Deje de compartir y vuelva a compartir. Ok. Sí, porque yo sí lo veo. Y no vieron nada de lo que expliqué. No. No. Solo la pantalla azul. ¿Y anteriormente cuando les expliqué las palabras? Sí, ahí sí. Uh-huh. Ok. ¿Ahorita? ¿Ya volví? Yes. Se ve todo. Se ve todo. Yes, sí. Ya me estaba obligando. Ok. Simple present information questions. Ok. Acuérdense, tenemos dos grandes grupos de cómo usar el oraciones y preguntas, ¿verdad? Y siempre vamos a dividir el verbo to be de todos los demás otros verbos. Ok, entonces cuando decimos simple present, aquí casi siempre nos vamos a referir a todos los otros verbos que no sean el verbo to be. Ok, vean la estructura. Vean la estructura diferente, ok. Simple present information question, W is question word, the auxiliary do or does, subject, verb, and complement. Example, what does he do on vacation? W is question word, what? Auxiliary, does, subject, he, verb, do, complement, on vacation. Another example, when do you play football? W is question word, when? Do or does? Do. Subject, you, verb, play, complement, football. Remember that here we use does with he, she, it. Third person singular form. Do with I, you, we, and they. That is, okay. We practice this a lot in the level number one. How to use simple present information questions. Okay, simple present information questions, again, W is question word, plus do, plus subject, plus verb, plus complement. When do you play football? It's an example. How to use simple present information questions, again, simple present. And with does, right? The previous example was with, sorry. The previous example was using do, right? Using only do. Remember, I explained. We use do when we are talking about you, I, you, we, they. Okay, and we use does. When we talk about he, she, and it. Okay, that's when we talk about he, she, and it. Okay, I already presented this before, right? But again, you have, okay, what do you need? What do you need? Okay. And then you have in parentheses a blue tie. What does she want? In parentheses, new bags.
And what do they want? The suit. Why do they want the suit? Because it's new. Okay, remember that when we have why, it's because we want a reason. And the answer is because. Okay, because in this case, when it's a reason, right? ¿Se acuerdan que vimos en el en la semana pasada, vimos preguntas con why, pero ahí era porque era un propósito, que esta es una razón? Entonces, aquí vamos a usar because, vamos a dar una razón de algo. Cuando era un propósito, usábamos infinitivo, ¿se acuerdan? Ok. Why does she like this tie? Because it's gray. What color do you want? Black. What size does he need? Extra large. Which sweater do you want? The green one. Which shoes does she like? The black ones. Okay, so what I am trying to explain here is that when you need a thing, it's a blue tie, it's a thing. When you have a reason, you use why, and then you answer because. When you say what color, you need the color, right? Which you need to select. And the answer is the green one. Cuando ustedes usan la palabra, la pregunta con which, la respuesta siempre tiene one or ones. Por ejemplo, si usted le dicen cuál materia te gusta más, ¿verdad? Which subject do you like the most? I like the most the English one, for example, in singular. If it is plural, you use once. Siempre se usa esta palabra cuando da la respuesta. Okay, one or once. Here, new bags is you need it when you ask about things, what. Here is when you ask about a reason, when you ask about a size, what size. Okay, and here is when you ask about the example that I was explaining, when you ask using which, and you answer, and the answer is in plural, then you say once. We are not going to do this, guys, because we are not going to answer. It's just to see how you can answer, okay? Complete the question with do or does. Yes, this we are going to do it. Okay, look at the slices that we have for exercise. Okay, we have the slice number 13. And we have the slice number 15. Okay, those we are going to work in the breakout rooms, but I'm going to explain this, only this, and then we are going to go and work in the 13 and 15. Okay, I'm going to explain the 14 in this moment. Lo que quise decir es de que no vamos a hacer el ejercicio de lo que acabo de explicar, sino que mejor lo vamos a hacer los dos de un solo. Voy a explicar la siguiente slide y luego nos vamos a los dos ejercicios para que nos abunde más el tiempo, ¿ok? Entonces nos vamos a la siguiente. No vamos a hacer esto todavía. Ok, ahora bien, esto... Me voy a detener un poquito a explicar esto porque esto... A veces es bastante confuso. Cuando yo hago la pregunta usando who, que yo hago la pregunta usando who, hay dos who en una oración. Vaya, por ejemplo, si yo digo my father visits my uncle, entonces esta oración tiene objeto, ¿verdad? Tiene objeto, object. My father, subject. My uncle, object. Entonces, ¿de quién quiero yo preguntar? ¿Quiero preguntar de mi papá, que es el que hace la acción? ¿Le quiero preguntar quién visita a mi tío?
o a quién visita mi tío. ¿Quién visita a mi tío? ¿O a quién visita a mi papá, quiero decir? Ok, ¿quiero preguntar por el sujeto o quiero preguntar por el objeto? Ahí depende qué es lo que yo quiero saber. Entonces, veamos. ¿Who visits your uncle in La Unión? My father, right? Is the answer. My father does. My father is the subject. Who does your father visit in La Unión? My father visits my uncle, the object. Okay. En la primera pregunta, yo lo que quería saber, ¿quién visita a mi tío? ¿Quién visita a mi tío? O sea, lo que quiero saber es el sujeto, ¿verdad? Y en la segunda, ¿who does your father visit in La Unión? ¿A quién visita mi papá? Entonces yo lo que quiero saber es el objeto. Okay. Ahora fíjense en la diferencia de las dos estructuras. Okay. Si es el sujeto que yo voy a preguntar, entonces yo no voy a usar un auxiliar. No voy a usar un auxiliar. Directamente me voy a ir al verbo, pero con tercera persona. Okay. Si es por el objeto que yo voy a preguntar, entonces uso el auxiliar. Okay, uso el auxiliar en la pregunta, una pregunta normal que lleva su estructura con su auxiliar do o das, pero en este caso solo es das, ¿verdad? Porque es en tercera persona. Ok, don't use do or das with who. If the question is about the subject, always use the third person singular form to ask questions with who about the subject. Lo que le estaba explicando, ¿verdad? Cuando usted lo que quiere saber es el sujeto, o sea, quién hace la acción, entonces usted no va a usar auxiliar. Y el verbo siempre va a ir en la tercera forma del singular. ¿Ok? Example, who does he live here? Incorrect. Porque lo que usted quiere saber, ¿quién vive aquí? O sea, ¿quién hace la acción? ¿Verdad? Quiere saber el sujeto. Entonces, aquí lo correcto sería, ¿verdad? Who lives here? Who lives here es incorrecto también. Porque el verbo siempre va en la tercera persona. Who lives here? Okay, who lives here is the correct. Again. Okay, questions, guys, about this? No? Okay. Ok, vaya, aquí en el primer slide que vamos a trabajar solamente es de poner el auxiliar, who, do or does, right? It's very easy. Next. I'm going to select better here. Ok, en el otro que vamos a trabajar, vamos a poner siempre el auxiliar, pero en la respuesta, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en el número uno vamos a poner who takes out the garbage in your house? My father. ¿Cuál sería el auxiliar que le tocaría ahí? Das, ¿verdad? Entonces, usted solo eso le va a poner, solo el auxiliar. Ok, very easy, guys. Traten de hacerlo lo más rápido posible porque tenemos otro ejercicio que es más personalizado y quisiera que lo hiciéramos. Ok. Work quickly in this, please.
esta, ¿verdad? Yo vengo aquí a verificar quiénes están ya participando. Denise, usted ya está participando. Sí, sí, teacher, ahí algo perdida, pero lo voy a intentar. Pero aquí está Yamilet, ella entiende bien este tema, va. Más o menos, teacher, más o menos. Bueno, yo sí creo, ok. También Jenny, tiene muy buena. Vaya, entonces entre las tres lo complementan y ya solamente eso quería preguntar si ya estaban participando, ok. Teacher, serían dos slides, ¿verdad? Sí, las dos slides, la 13 y la 15. Ok. Hello, Michelle ya está participando, ¿verdad? Sí, yo estoy compartiendo. Bye. Ok, solo eso quería verificar. Ok, thank you. Carlos, do you have problems? Hey. La primera sería when do they go to the mall? Solo donde está Chi, las dos de Chi, la your teacher y Francisco serían das, las demás son do. Bastante práctica, ¿verdad? Está bueno, está bueno. Okay. Practicamos. Vaya, la primera sería do, dijo. Do. Ajá, ¿dónde? Bueno, do. Carlos. Carlos. Sure. Y ya lo metí en un grupo. Acepte la invitación. Pues no me ha caído la invitación, teacher. Ok, vaya, entonces lo voy a poner, como cuando es así, no me da la opción de ponerlo otra vez. Entonces lo voy a poner en otro grupo y luego lo voy a volver a sacar para meterlo otra vez ahí, ok. Ya, está bien, teacher. Me uno y me sacó, teacher.
Vaya, siempre, o sea que no le, no pudo. No vas a entender la referencia. No le da la opción todavía. La opción de unirse de... al sala pequeña. No. Vaya, lo veo. Ahorita sí, a la sala 8, sala 8. Sí. Sí, ahorita. La edad para cuál. Teacher. Yes. Solo una pequeña duda acá, si lo hemos hecho bien la 4, porque dice my sisters, está hablando en plural, entonces sería my sister do, porque no es tercera persona, está hablando en plural. Yeah. Ahí está correcto. Yeah, my sisters do. Ajá, es plural. Do. Is do, but you have sister singular. Okay. Okay. Thank you, teacher. Uh-huh. My grandmother does. Uh-huh. Y en la última, ¿cómo diría? Quiero ver. Pues who takes a shower in the morning? ¿Cómo tomas una ducha en la mañana? ¿O cómo es ahí? ¿Cómo diría ahí, teacher? My grandfather do, ¿verdad? Grandfather, ajá, do, does. Uno. Does. Is third person. My father does. Ajá. ¿Y aquí, teacher, en esta respuesta de la última? Everybody, estas palabras siempre son en tercera persona. Tercera, ah, pues, uh-huh. Everybody does. Uh-huh. Okay, thank you, teacher. Ahí póngale, Rafa. Everybody does. No le dan chance, ¿verdad? Sí. Cuando es grande la familia hay que esperar turno. Finish. Finish, teacher. Y el slide 3, 14 ya lo habían hecho rápido, ¿va? Sí, está rápido. Pero pongan ahí, Rafa, para que pongan ahí el 14, el number 14. Que nos saque las galladas la teacher ahí. Sí, eso es lo que quiero. Bye. Well, no hay callada. Find that she make dinner. How often does your son plays football? What time does your son come home? How often do you clean your room? It's perfect. Wait a minute, pues. When does your teacher check in on that? Yeah, it's perfect. Teacher. Yes. Es como ir a recoger Nancy donde no regañan. Fíjense de que no le puede decir el nombre de la academia porque aquí queda grabado. No le puede decir el nombre. Pero hay una academia que prepara gente para el call center y ahí no solo no les dicen, sino que prácticamente los regañan por cada cosa. Y los regañan. Y les están, pero diciendo a cada rato cada sonido. O sea, pero es porque como son academias que ya los estudiantes ya van a trabajar call centers. Y ahí no son muy suaves. A cada rato regañan a los alumnos. Pero aquí, claro, los corregimos. Sí, pero, de modo amable. Ajá, con modo amable. Así, por favor, hágalo. Ah. Las tome. Es para su bien. Ajá. Ok, guys. Thank you. Todavía tenemos...
going to assign, who is going to give me, number one, Alfredo. Number two, Carlos. Three, Clara. Four, Daniel. Five, David. Six, Michelle. Seven, Francisco. Eight, Jaime. Okay, begin, number one. When do they go to the mall? Two. Two, Carlos. Carlos is not here, I remember. Tell me the number two, Jenny. Tell me. What time? Yes. What time does she make dinner? Three. Do. The complete sentence, please. Okay, perdón. How often do your son play football? Clara, what is the subject? Pues es, how often does your son play football? Uh-huh, very good. It's because the subject is your son, right? Your son's third person. So is that number four? Number four, Dania is in the class. It's in the class, Dania. Yes, you are here, Dania. Okay, so give me the. Yes, tell me. Okay. What time does your son come? Ay, no leí lo último. Me tapó ahí. Ajá. Uh-huh. What time? Las cinco igual. Quiero ver, ¿no? No, how, give how me the, do you? No, no, give me the number four. Solo la, okay. Read. What time does your son come home? Okay, number five. How often do you clean your room? I already did it. How often do you clean your room? Uh-huh. Number six. What time does she go to bed? Go to bed. Okay, what time does she go to bed? Repeat, Michelle. What time does she go to bed? Uh-huh. Number seven. When does your teacher check your homework? Never. No, yes. Every night. My answer is every night. Okay. Number eight. How often does Francisco do your laundry? Never. Because Francisco is married. Are you married, Francisco? Okay. That is the how we solve this. Okay. When do they go to the mall? What time does she make dinner? How often does your son play football? What time does your son come home? How often do you clean your room? What time does she go to bed? When does your teacher check your homework? How often does Francisco do the laundry? Next is
Well, this is not the next. This is the next. Okay, give me the answers. Give me these answers. Jocelyn, number one. Julia, two. Lady, three. Yamilet, four. Manuel, five. And Marco, six. Number one? Leo la pregunta. Yes, read the question and give me the answer. Okay. Who takes all the garbage in your home? My father does. My father does. Who makes dinner? My mother does. Three? Who washes the dishes in your family? I do. Or? Who does the laundry in your house? My sister does. My sisters, are you sure this does? No. No, teacher, my sister do. It's plural. It's plural. Sisters, no, it's plural. Okay, pronunciation is laundry, laundry. Okay. Laundry. Number five. Who watches TV after dinner? My grandfather does. Uh-huh. And the number six. Who takes a shower in the morning? Everybody does. Good. Okay, what's like a everybody, nobody, someone, are third person. So they take does. Very good. You did it well, guys. Now let me see if we are able to do this. No sé, vamos a ver. Tenía una actividad que era con un video que había mandado, pero el tiempo creo que no es mucho, así que solo lo vamos a hacer un poquito más chiquitillo. Vamos a ver el video. Luego, ustedes escriban solo tres preguntas de allí. Tres preguntas. Y no sé si van a ser las tres primeras, ¿verdad? Van a coincidir, pero ustedes vamos a entrar luego al becado. Les voy a dar solo 5 minutos antes. Luego entramos rápido. Le hacen las tres preguntas al compañero. Tres preguntas, ¿ok? Vaya, veamos el video entonces ahorita y tomemos las tres preguntas, ¿ok? Do it. Las tres preguntas tienen que ser las que se puedan personalizar, oigan, porque ahí hay unas que no se pueden personalizar. Las que se pueden personalizar, ¿ok?
Teacher. Yes. Teacher. Yes, Yuri. Me había sacado de la reunión y no, hasta ahorita logré entrar, no sé qué están haciendo. Ah, estamos viendo un video que mandé ahí en el grupo. Véalo y seleccione tres preguntas que le pueda hacer a un compañero de las que están personalizadas, o sea, que las que te pregunten a ti. Seleccione tres preguntas de ese video y esas las vamos a hacer en el breakout. Yes. Okay. Del question simple present. Yeah, el video que mandé ahí en el grupo. Bye. El día de hoy. Thank you. Okay. Okay, guys, are you ready with the three questions? Yes, teacher. Okay, I hope so. Recuerde, va a ir al breakout y le va a hacer las tres preguntas a su compañero. Ahí está el modelo, cómo se responde más o menos, ¿verdad? Pero ahí va a variar de acuerdo a su realidad. Okay, let's go. The breakout room.
Hello, guys. Hello, hello teacher. ¿Ya practicaron las preguntas o no las tenías todavía? No, yo no las tenía. Okay. Ah, pues anoto. No sé, pero ya se fijaron que ustedes han estado quedando siempre en el mismo equipo hoy, esta noche. Es siempre, casi es así, fíjese, teacher. Que cuando en el primero, que pagué el primer grupo, quedo con tres personas, en la segunda vez vuelvo a quedar con las mismas personas. Ajá, los dos juntos son poderosos, va. Fíjese que estamos en la misma oficina con David. Ah, de veras. Sí. ¿Qué? Increíble, pero cuando los dos están juntos siempre yo veo que hacen un buen trabajo. Thank you, teacher. David, me metí aquí para preguntar, para avisarle que usted se va a quedar hoy. Castigado, teacher. No, eso es un requisito. Es un beneficio, dígale. Sí, es un beneficio. Rafael, okay, que quiera quedarse. Ah. Ok. Ajá, David, me iba a preguntar algo. Sí, es que Rafael ya me preguntó y yo tengo las respuestas, pero yo también le voy a preguntar a Rafael. ¿Sí? Ah, ok. Cuando volvamos a la clase solo voy a seleccionar a unos cuantos. No voy a preguntarle a todos porque no va a haber tiempo. Voy a comenzar con ustedes. Okay, teacher. Okay. Okay, thank you. Bueno, entonces. Hello, did you finish? Yes, teacher. Vaya, ustedes van a ser la segunda pareja que les voy a preguntar. Okay. ¿Están listos? Okay. Be ready, be ready.